Ya te sientas como mayor en la mesita, muy bien. Do. No. No. Y mientras estaba entrenando, me han llegado un par de cosas. Una de ellas, repuestos de Road. Esto para Sasha. Unos zapatos. Muchas veces me preguntáis por la marca que lleva en algunos de sus tenis. Una de ellas es esta, ¿vale? Que he encontrado aquí en Dubai. Es una marca que es respetuosa con los pies de los pequeños. Y estos, si no me equivoco, son los mismos que tiene él, pero un poquito más grandes para más adelante. Es la forma del zapato. Es un poco diferente al que tiene él. El que tiene él tiene aquí un elástico por detrás. Y también he pedido sandalias para el verano. Hay otras que son crema. Estas son las mismas y es un tamaño menos. Creo que estas son un poco grandes para él, pero estas deberían de estar bien. Estas son de su tamaño actual. Familia youtuber, bienvenidos a un nuevo vlog. Me he dado cuenta antes de que he empezado a hablar y ni siquiera os he dado la bienvenida al vlog. O sea, muy mal. Aquí estoy preparándome para un nuevo día en Dubai, haciéndome mi make-up. Tengo aquí un pequeño espejo, porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando me veo en el teléfono es como que no me veo tan bien como cuando me veo en el espejo, entonces necesito apoyo técnico. Hoy, entre otras cosas, tenemos cita para cortarle el pelito a Sasha, porque supongo que os habréis dado cuenta en el vlog anterior, pero lo tiene muy largo, o sea, como que se le mete delante de los ojitos y está empezando a ser incómodo para él, así que estamos pensando en cortárselo, o sea, más corto de lo que lo tiene. Me da pena porque tiene el pelo tan bonito que, no sé, la verdad me da como penita, ¿sabéis? Cortarle el pelo. Y además como que tengo la sensación de que si se lo corto va a parecer mucho más mayor todavía. Y no sé, pero también me apetece verlo cómodo, ¿sabéis? Que esté cómodo y que no se le meta el pelo delante de la cara ni nada. Así que a ver qué decisión tomamos hoy, porque al final siempre acabamos yendo con esta idea de cortarle el pelo un poquito más corto y luego nos arrepentimos en el último minuto y decidimos que no. Así que es posible que vuelva a pasar lo mismo. Acabo de caer ahora en una cosa que vais a flipar. Cumplimos 2 años de mi vida en Dubai. O sea, hace 2 años que nos mudamos a Dubai. Hoy o ayer o antes de ayer. O sea, en estos días ha ocurrido que se han cumplido 2 años de nuestra mudanza a Dubai y estoy en puñetero shock, la verdad, porque no entiendo cómo han podido pasar 2 años desde que nos mudamos aquí. No lo entiendo. ¿A dónde se ha ido el tiempo? ¿Cómo han pasado tan rápido estos 2 años? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que hemos compartido grandes momentos juntos, como familia youtuberil, que hemos crecido en estos 2 años y que seguís igual de conectados que siempre y dándome el mismo cariño que siempre. Y por eso quería tomarme un segundito para deciros gracias por esta increíble aventura que llevamos compartiendo tanto tiempo, porque ya antes había mi vida en París, pero bueno, que desde que llegamos a Dubái yo creo que todavía nuestra relación de familia youtuberil como que se ha estrechado más, así que
solo quería mencionarlo porque me ha hecho como mucha ilusión pensarlo y darme cuenta que 2 años han pasado así. Oh, besito a papá. Feliz día del padre. Feliz día del padre. Oh, se ama muchísimo. Oh, ¿y a mamá? Ah, oh, le manchó mamá toda la cara. Javi. Pero ¿cuántos besitos y a mamá? Oh. ¿Qué es todo este destrozo que hay por aquí, Pumsley? ¿Qué es todo esto? Con esta luz maravillosa que me he puesto y antes de salir a la calle, quiero hablaros de algo por lo que me preguntáis muchísimo. Y es el tema cabello, el tema cuidado capilar. Es algo de lo que no hablo desde hace un montón de tiempo y me preguntáis constantemente que cuáles son mis productos, etcétera, etcétera. Llevo un tiempo probando algo, pero quería obviamente testarlo yo primero, estar 100% convencida con el producto, porque siempre que hago una colaboración, y esto lo sabéis porque para mí es súper importante, me gusta estar 100% convencida tanto del producto, especialmente cuando es algo nuevo, que por cierto hay una cosa que no es nueva y os voy a explicar la historia, pero cuando hay algo que sí que es nuevo o que es diferente a lo que estaba usando, sí que me gusta testarlo yo primero, saber si lo disfruto, si me gusta, en toda su esencia, ¿no? Tanto la textura, la calidad del producto, etcétera, y luego obviamente si es el caso me lanzo y os lo recomiendo. Así que esta es una colaboración con Hair Burst. Me hace mucha ilusión porque estos productos, y ahora va la historia, los descubrí por primera vez cuando me mudé a Dubai. Una de las primeras cosas que hice cuando me mudé a Dubai, obviamente y lógicamente, fue ir al supermercado, y allí en plan cotilla pues empiezas a ver todos los productos que desconoces, que son nuevos, que te llaman la atención, y casualmente, o sea, esto palabrita, y de hecho igual aparece en algún blog antiguo, casualmente me compré estos dos productos. Me compré el champú y el acondicionador. Y me encantaron porque tienen un olor muy peculiar. Un olor muy peculiar, el champú de Hair Burst. Y me acuerdo que, bueno, lo estuve utilizando durante meses, me encantó, etcétera, etcétera. Y luego, pasado un tiempo, pues recibimos una propuesta para trabajar con Hair Burst. Y me hizo mucha ilusión porque digo, estos productos los conozco, los he probado y además me encantan. Y entonces me empezaron a hablar de toda la gama de productos que tienen, porque no solamente tienen champú y acondicionador, sino que tienen muchísimas cosas. Yo os voy a hablar de unas poquitas de ellas ahora, yo os hablaré de más en el futuro. Y cuando empezaron a presentarme el resto de productos, dije, voy a probarlos. O sea, voy a darles un try porque me apetece mucho ver el resto de la gama de productos que tienen disponibles en la web y hablar de ellos a la audiencia, porque como ya tengo una experiencia positiva con el champú y el acondicionador, ¿por qué no probar el resto de cosas que tienen? Uno de los productos que he estado probando y que me venían fenomenal son las vitaminas de Hair Burst que se pueden masticar. Son no ositos de gominola, en este caso son corazoncitos monísimos, os los voy a enseñar. Estos son, te tomas 2 al día, tienen bajo contenido en azúcares, que es importante, están hechos con ingredientes naturales, acelera el crecimiento del cabello y mejora su salud en general, mejora visiblemente el cabello fino como el mío y debilitado, y tienen sabor a fresa y grosella, que por cierto, hay muchas vitaminas por ahí que saben a rayos, estas saben muy bien. Así que estas las llevo tomando unas semanas. Me tomo 2 al día, ¿vale? Suelo incluirlas con comidas, o sea, o en el desayuno, en la comida. Hay veces que me olvido, la verdad, que estoy tratando de ser lo más constante posible, pero tengo curiosidad por ver cómo va a ser la evolución, porque en 90 días aproximadamente, 60-90 días, se pueden empezar a ver resultados. Así que tengo todas mis esperanzas puestas en estas pequeñas. Este es uno de mis productos favoritos. Es un serum intensivo para el cabello y el cuero cabelludo, con una combinación única de ingredientes activos de eficacia probada que protegen y reparan el folículo piloso, mejoran la densidad del cabello y ayudan a reducir la caída del cabello. Una de las cosas que más me gustan de este serum es que no deja residuos grasos, así que normalmente lo que suelo hacer es aplicármelo por las noches. Suelo aplicármelo noche sí, noche no. Me aplico 20 gotitas aquí en el cuero cabelludo. Esta noche os enseño cómo lo hago. Tic, 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 y lo masajeo, que por cierto, se pueden usar los dedos o también este producto que lo tenéis en la web de Hair Burst, que es la pera. Llevaba un montón de tiempo pensando en comprarme algo así y cuando me ha llegado ha sido como de... Sí.
Tan gustito que alucinas. También esto lo utilizo para lavarme el pelo en profundidad del cuero cabelludo cuando, bueno, pues tengo tiempo, básicamente. Y esos son dos de mis productos favoritos, pero os iré enseñando más porque justo después del viaje de las Semanas de la Moda tenía una cajita aquí esperándome con más productos que estoy probando y ya os iré hablando de ellos. Y ahora sí, os dije que tenía una sorpresa para vosotros, es que tengo un código de descuento del 20%. Con el código ALEX20 tenéis un 20% de descuento en todos los productos de la web de Herbust. Así que os dejo el link en la cajita de descripción, podéis pasaros por la web, cotillar un poco, indagar y buscar los productos que más se adaptan a vosotros, los que más os apetece probar. Y nada, que espero que os guste porque la verdad yo estoy encantada, estoy probando un montón de cosas de la marca y no me puede gustar más, así que espero que os haya gustado también. ¿Cómo estás, mi amor? Esta mañana, ¿eh? Yo estoy fatal porque Sasha está siendo insufrible por las noches. Que ayer me despertó 2 veces, esta mañana, 3ª vez, muy temprano. Estoy completamente out. No sé, Alex, por la noche es que... Yo sé, sí. Es completamente out. Yo no sé. ¿Sabes por qué? Me estoy poniendo los Ah, es por eso. Yo estaba, cojones. ¿Cómo ni te despertaste? Llevo dos noches. Llevo 2 noches poniéndome tapones. Sí, pero que está mal también esto. Mira, me da igual. Esto puede hacer infecciones en la... ¿Qué dices, hombre? Pienso dormir con esto el resto de mi vida ya. Ya no escucho ni ronquidos, ni sonidos en la calle, ni coches que pasan. Mi niño. El niño sí que lo escucho, tranquilos. Decido activamente ignorarlo y que vaya su padre. Gracias. Estoy de coña con todo, hombre. Sí, solamente ha sido esta noche, me levanto un montón. Solamente, ¿no? Esta noche para quedar bien con mi audiencia. Que no, es verdad. Di la verdad. ¿Cuántas veces me levanto un montón yo también? ¿Tú? Sí. ¿Cuándo? Que sí, que me levanto un montón. Es una idea muy bonita. Es una idea. Como concepto está bien. Sí, conceptualmente está muy bien, de hecho. Bravo. Jolín, es que se van a pensar que no me levanto nunca por el niño, di la verdad. No, se levanta por el niño, pero normalmente se levanta por el niño más hacia la mañana. Eso, sí. Primeras horas de la mañana, porque sí. Ella es una mañanera. Claro. Entonces se levanta, lo lleva, le da su biberón, se prepara, hace deporte, pero en el medio de la noche normalmente es papá que va y... Sí, es que hay horas que para mí, por ejemplo, son como más complicadas, tipo 2 de la mañana, no cuentes conmigo, 5, 6, sí. Entonces yo de todas formas es que podría usar eso como excusa de decir es que no soy de mañana porque estoy despierto toda la noche. Claro, es por eso, ¿no? Y antes de niño, ¿qué pasaba? Es que de verdad. Estaba despierto toda la noche observando tu cara. Mi belleza. De verdad, es que lols. Es que lols. Realmente organizando. Hay muchísimo tráfico. Estamos flipando, Gas y yo, con la de tráfico que hay. O sea, nos va a llevar 35 minutos. Y nada, la verdad es que hoy Dubái está como muy gris. El cielo está completamente encapotado. No sé si es polución, arena, nubes, niebla. ¿Niebla? Ahora os lo enseño, está como muy gris. Estamos intentando organizar Gassan y yo los meses de junio, julio y agosto. Mayo va a ser un mes de viajes de trabajo, junio estamos también. Estamos debatiendo si irnos a Bali. Estamos debatiendo si irnos a Bali o no. ¿Sabes? Tenemos un pollo mental. Y como siempre, un poco último minuto. Siempre acabamos organizando las vacaciones de verano un poco mal, porque no mal. Bueno, el año pasado salió todo fenomenal, gracias a Dios. Y como que lo dejamos todo un poco último minuto y al final se nos echa el tiempo encima y tal. Entonces yo siempre tengo como el propósito de este año voy a hacer las cosas con tiempo. Y nunca soy capaz de cumplir con ese propósito. No sé por qué. Es imposible. Con el tipo de trabajo que tenemos, es un trabajo que requiere... Es que hay muchas cosas último minuto también, es verdad. Es un trabajo que te requiere estar disponible de último minuto muchas veces. Hay varias temporadas, la semana de la moda, la semana de la alta costura, y después hay temporada de shows de crucero, que nos vamos a perder este año el de Vuitton.
Sí, por cierto, eso no os lo conté tampoco. Lamentablemente me pierdo el desfile de Vuitton, que muchos me escribisteis cuando salió la noticia de que era en Barcelona. Me pierdo el desfile de Vuitton de crucero, que es en Barcelona, porque al mismo tiempo está teniendo lugar otro proyecto. El proyecto de Japón. Y por horas no puedo llegar al desfile. De hecho, lo intentamos todos porque, claro, sabíamos exactamente la fecha. Nosotros siempre sabemos con anterioridad a que se publique, a que se haga de forma pública. Yo sabía con anterioridad la fecha del desfile de Vuitton. Sabíamos que hacía colisión y buscamos todos los vuelos posibles para llegar, pero es inviable. Lamentablemente es inviable. Y es que, no sé si os pasa a vosotros, probablemente también, pero hay algo que siempre ocurre, yo creo, en el trabajo, y es que te puedes tirar un mes sin hacer nada, o sea, o un mes en plan trabajando más a nivel local, en tu casa, etcétera, y de repente se juntan dos cosas súper importantes en la misma semana o en el mismo día, y es como de, me cago en la leche. Hay otra cosa que está pasando también ahí a principios de junio. Que también hay dos cosas que se juntan más o menos en los mismos días, y es como de, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hace la gente para que le cuadre todo bien? A mí nunca me cuadra bien. Es que literal nunca me cuadra bien. Nada con nada. O sea, nunca puedo enlazar un viaje con el otro. Nunca lo puedo hacer. Te cuadraría bien, pero como vivimos en Dubái, es un poco lejos. A nivel de vuelos, no es la misma cosa, por ejemplo, volar de Madrid a otro sitio, destino europeo, que de volar a, desde Dubái. Porque hay menos vuelos. Socorro. En fin, el caso. El caso. Ahora nos vamos a una reunión. Ahora nos vamos a una reunión y que seguimos intentando entender qué rayos vamos a hacer en junio. Bueno, las semanas que tengo libres de junio, porque ya tengo cosas en junio, pero las semanas que tengo libres de junio, ¿cómo hacemos encaje de bolillos? Y en julio, ¿qué hacemos también? Porque claro, en julio también saldrá alguna cosa de curro, es que... Sasha, se está lavando. ¿Qué opinas de mí? Me encanta. ¿Cómo no te va a encantar? Es baby. Final del día. Y es muy temprano. Hoy nos estamos yendo a dormir. Bueno, a dormir, a la cama, que no a dormir, porque yo voy a seguir trabajando con el teléfono desde la camita, que me encanta hacerlo un rato, a veces, no siempre, pero a veces me gusta como descompresurizar. ¿Existe esa palabra? Descompresurizar. ¿No os pasa que a veces decís una cosa y no tiene ningún tipo de sentido? O sea, como que en vuestra cabeza decís, ¿esta palabra existe o no? O sea, no sé si os pasa lo que me acaba de pasar a mí. Me pasa a veces, la verdad. Bueno, vosotros me habéis entendido, ¿verdad? Pues ya está, eso que importa. Pues que me gusta como dicen en inglés, wind down, que es como
ya bajar revoluciones en la cama y hacer como trabajo fácil, entre comillas, desde la cama. Así que me dispongo a hacerme mi rutina nocturna, limpiarme bien la carita. Ya casi no me queda nada de este mist de Elemis que me encanta. Es que me encanta el olor de esto, ¿eh? Es muy rico. Voy a enseñaros cómo me pongo el serum por la noche de Hair Burst. Lleno la pipeta y voy 2, 3, 5, por un lado, ahora aquí, 2, 3, 5, 6 y masajeamos. Y ahora sí que sí, lista para dormir. Buenos días. Me he llevado esta bolsa de H&M que contiene sobre todo ropa para ese asunto. Leggings. Son como leggings pero cortos. Ideales. Me encantan. Estos leggings de H&M son la pera. O sea, los que lleva él, por ejemplo, estos negros son de H&M también, kids. Y son la bomba. Un mono. Ideal también. Bodies con animalitos. Mira qué monos. Para cuando está aquí en casa, si quiere estar cómoda. Qué bonito este print. Y luego tenemos camisetas de dinosaurios. De Jurassic World, of course. Claro, te dijo mamá. ¿Viste? Y esta que mola muchísimo. ¿Cómo mola esta, tío? Mira qué guay. Y esta también me he cogido independiente porque estaba como suelta. Porque traen tanto plástico. ¡Claro, mamita! Un bañador de Mickey. ¡Hola! Calcetines antideslizantes. Un peto vaquero. ¡Qué guapo! Y shorts. Que le hacían falta shorts. Así que le he comprado varios sets de shorts. 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 Ahora mismo tiene un short de cada color. Son súper guays estos packs para peques. Y este me encanta. El denim. Paquetito denim que está súper fresquito. Las camis de los dinos que le encantan. Claro. Te absorbo la... Te soy como una aspiradora. Acabo de terminar de grabar un reel que creo que... Espero que haya quedado bien, si queda bien lo publico, sobre estos labiales de Gucci que son la pera, o sea, la pera. De hecho, me llevo estos dos porque me han encantado. Espero que haya quedado bien. Es básicamente yo probándome los gloss, todos, excepto uno. Y ahora me voy a vestir y preparar porque vamos a desayunar con el hermano de Gassan, luego vamos a llevar a Sasito a que se corte el pelo y además tengo que editar todo esto entre medias. Eso, Gassan ya se ha ido para reunirse con su hermano y ahora me iré yo. Creo que sí, que finalmente hoy vamos a llevar a Sasito a que se corte el pelo, que ya está un poco límite, como os decía. Y hoy me he levantado con una sensación que me pasa a veces, ¿no? De necesidad de moverme, y no moverme físicamente, sino de moverme a nivel de, pues, hacer cosas. No sé si os lo he contado en alguna ocasión, pero cuando vuelvo normalmente de un viaje, tengo como unos días después que estoy un poco así como descentrada, ¿sabéis? Como que pierdo un poco el hilo de qué contenido hacer, cómo hacerlo, de en qué línea seguir. También el hecho de cambiar de temporada, de ir de invierno extremo a verano extremo, me desconcierta un poco y me pierde, ¿sabéis? Entonces me cuesta un poco aclimatarme y adaptarme de nuevo al ritmo de vida, al ritmo más, pues, rutinario, ¿vale? Que está fuera de, pues eso, de eventos y todo esto. Y hasta que no me centro, no vuelvo a la carga. Supongo que es normal, pero al mismo tiempo, en esos días me siento bastante improductiva y me molesta, ¿sabéis? Entonces, creo que por fin, después de 6 días aquí, estoy volviendo a mi ser. Y estoy volviendo al mood creativo. Es verdad que no se puede estar 24/7 siendo súper original, creando contenido diferente, o sea, es muy difícil mantener la inspiración
constantemente, sobre todo cuando llevas 15 años en redes sociales, en internet, publicando contenido a diario. Entonces sí que es verdad que muchas veces me lo preguntáis, ¿se pierde la inspiración? ¿Alguna vez has sentido que pierdes inspiración? Por supuesto, no siempre estoy a tope de inspiración, no siempre estoy motivada a crear contenido, porque hay momentos en los que simplemente pues uno está no ok y uno necesita pues respirar. Y no significa que estés parado y estés sin hacer nada y estés tumbado en tu cama, porque eso yo nunca lo hago, solamente para dormir. Pero significa que hay momentos en los que eres menos productivo que otros. Y no pasa nada, también tienes que abrazar esa parte de ti, tienes que abrazar esos momentos de ti en los que no eres superwoman o superman y seguir adelante, y vendrán momentos mejores, ¿sabéis? Así que nada, pues ayer tuve un momento de inflexión en este sentido y creo que esta mañana me he levantado con la actitud necesaria y el empuje necesario como para continuar y hacer cosas nuevas. Así que en esas estamos. Vamos a cortar el pelo a este infante. ¡Ah! ¡Motos! Ahí va el Explorasaurus. Venga, vamos, vamos a buscar más motos. Bye, bye, se fue. He comprado a Sasha estos crops, que son como los básicos en blanco, y me acaba de llegar. ¿Esto cabe aquí? Esto no cabe aquí ni de coña. Me cago en la leche. No cabe. ¿Cómo va a caber esto aquí? Es imposible esto. Que creo que son para adultos. No caben. No me preguntéis cómo, pero lo he conseguido. Ahora, ¿cómo lo saco de aquí? No lo sé. Es una movida bastante fuerte, ¿eh? Esto. Oh my god. Dios. Qué caralho. Es que. Ahora. Lots. Yo con mis dedos que se me doblan encima, ya veréis tú vosotros la gracia que tiene esto. Dios. Os juro que esto es muy fuerte. Mira, que lo haga Sam, yo no puedo más. Tardes en familia. Casi me ha llegado un cargamento de repuestos de Freshly. Me encantan estos productos de bebé, los usamos un montón en casa. Es el mismo que tengo, pues uno nuevo, pero tiene muy buena pinta. Y aquí repuestos para los productos que suelo usar.
me quemó. Se me ha quemado el p*** sándwich. Venido al mall porque tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, por fin, después de tenerlo en nuestro poder durante semanas, no sé por qué, pero se nos ha ido un poco de las manos, vamos a cogernos gafas nuevas, graduadas, porque a mí personalmente me ha cambiado bastante la graduación y a ti también, ¿no? No, es casi igual. Ah, pero tú querías gafas nuevas, sí. Él quería cambiar la montura y yo necesito cambiar los lentes y también la gafa en sí, la montura, porque la que tengo, que me había comprado en París, no sé si os acordaréis, familia youtuberil, pero ya hace mucho de esto, me deja aquí una marca súper fuerte, o sea, es como que me hacen daño aquí, en la nariz. Entonces quiero unas que sean como cómodas, porque las que siempre os han gustado tanto, que siempre me preguntáis de dónde son, no sé dónde están. Otra vez he vuelto a perder gafas. Esas sí que de verdad que no tengo ni idea de dónde están, o sea, no tengo ni la más remota idea de dónde están esas gafas de ver. Pero lo más importante son los cristales, porque de verdad que a mí me ha subido bastante. Así que estamos entrando y luego, ahora justo nos ha escrito nuestra nani, nos ha dicho que la Dyson que tenemos, la aspiradora, ha dejado de funcionar después de 4 años. Ya la llevamos a reparar el año pasado, pero yo creo que es que ya no da para más. Entonces vamos a ver una nueva y en esas estamos. LOL. Creo que me voy a coger estas. Solo se ven reflejos, pero estás guapo, te queda muy bien. Es oficial, tenemos gafas de ver. Es oficial. Yo creo que he hecho una buena compra porque son muy cómodas, ¿sabéis? O sea, a ver, obviamente la estética me importa, importante que te queden bien, lo cual creo que es el caso, pero sobre todo me importa mucho más porque yo me las pongo mucho para estar por casa, para trabajar, para cosas como para las que necesito comodidad y que sean cómodas, que al ponérmelas se queden como bien, que no me aprieten, etcétera. Me hace especial ilusión este cambio de gafas, porque las que tengo, ya os digo que, por un lado, ni están bien, la medición de las dioptrías no están bien, y luego no son cómodas, no son nada cómodas, así que, al fin. Y gas, pues la verdad que contento, yo creo que te quedan mejor que estas que llevas. Es que yo, ¿sabéis qué pasa? Cuando se compró estas, le dije, estás guapísimo, me encanta cómo te quedan, y ahora estoy enferma ya de estas gafas. O sea, esta vez yo elegí las gafas. Sí, pero no, te quedan muy bien, ¿eh? O sea, yo de verdad que estas... Horror, ya. No puedo verle con estas gafas. Me pone, digo, quítatelas ya. Feo. Estás feo. Feo, feo, feo. Pobrecito. Misión cumplida. Oh. Ya la tenemos. Con todo, hemos cumplido con todo. Pues nada, ahora volvemos a casa con mi niño y le tocará su siestita, lo ponemos a dormir. Ha llegado un tiempo récord esto.
supermercado de urgencia. Gassan va a ir a hacer una compra un poquito más grande ahora. Y voy de urgencia porque nos hemos dado cuenta de que no le queda ni un pañal a Sashito. Bueno, le he cogido estos porque no hay la marca que solemos comprar nosotros, así que nada. ¿He tirado el coche en una rotonda para venir a comprar pañales? Sí. ¿Es legal lo que he hecho? No lo creo. Por cierto, estoy ilusionada porque mañana tengo una playdate con Sashito y mi amiga Ola, que también es influencer, tiene una niña más o menos de la edad de Sasha. Yo creo que nació como un mes y medio antes o dos meses antes que Sashito. Y me hace mucha ilusión porque llevamos un montón de tiempo diciendo tenemos que hacer un playdate, tenemos que hacer un playdate. Y siempre pues por H o por B, por trabajo, por viajes nuestros, que al final las dos viajamos mucho, no conseguíamos encontrar el momento y tal. Y bueno, va a ocurrir mañana, si todo va bien. Después de la siesta de Sashito, pondré rumbo a su casa y nos veremos. Tengo muchas ganas, la verdad. No sé vosotros, pero a mí me encanta verle jugar e interactuar con otros niños. Es verdad que de momento lo que más quiere Sasha es el juego individual. No está todavía en esa fase en la que le gusta jugar con niños más que jugar él solo. Pero es igualmente bonito empezar a ver esas pequeñas interacciones que tiene con otros bebés. Aparcado. Crisis de pañales solventada y mamá se va a dedicar a esto de aquí. Mientras papá se va al supermercado, me voy a dedicar a organizar todo esto de aquí porque esta isla me trae por el camino de la amargura y siempre hay cosas encima y me pone muy nerviosa. En otro orden de cosas os diré que tengo un dolor de cabeza que no es ni medio normal, o sea, tengo como aquí mucho dolor. No suelo tener dolores de cabeza, o sea, prácticamente nunca me duele la cabeza, pero cuando me duele un montón. Así que no sé qué hacer, no sé qué tomarme. Hola familia, ¿qué tal estáis? Aquí estamos para un nuevo episodio de Gascam bajo demanda popular. Y nada, estoy de camino, me voy de casa porque hace falta una compra urgente de 1000 cositas para el pequeño, pero para los adultos también, que nos dimos cuenta Alex y yo que no hay muchísimas cosas en casa, especialmente mañana tenía previsto hacer alguna comida, así que son las 6 de la tarde y espero estar de vuelta en una hora, hora y media. Así que nada, ¿me acompañáis? Bueno familia, aquí estamos en el supermercado. La verdad es que estaba intentando grabar un time-lapse para hacerlo guay, pero de repente mientras estaba conduciendo, mi hermano me llama desde el Líbano y se cortó toda la cosa, así que todo el trabajo se ha ido. Pienso que va a ser un episodio de Gascam completamente fracasado, pero no pasa nada. Ahora estamos aquí en el super con muchas cosas ricas. Voy a invitar a seguirme a ver lo que vamos a comprar, que será algo muy aburrido que todo el mundo hace, pero por alguna razón mi mujer piensa que es algo de interés. Aquí estamos familia, ahora es tiempo de volver a casa. Pienso que este episodio de Gascam ha sido un desastre, no bien grabado, pero bueno, la próxima intentaremos hacerlo mejor. Señora.
Mamás del mundo que se hacen sus tratamientos beauty mientras los niños se duchan en el background. Me voy a hacer la mascarilla que os decía esta. Creo que os la enseño en otro ángulo que ya. ¿Qué estás haciendo? Y ahora me la voy a dejar hasta que le ponga a dormir y vuelva. Niño dormido. Mamá quitándose la mascarilla. Enloquecido por cada autobús, cada camión que ve, especialmente los camiones cisterna o los camiones que tienen cemento. Y yo hoy me he puesto estas gafas, que son de Etro, me llegaron durante mi ausencia, cuando estaba de viaje. Así todo el día, os lo juro. O sea, en fin, y pues eso, son como bastante bestiales, pero me parecen guays. No son para todos los días, pero hoy me he animado. ¿Por qué no? Porque llevo un look así como bastante... Yo soy como tú también. Cambio de gafas de sol cada día. Ya sé que es irónico, pero mucha gente me pregunta por estas gafas de sol y lamentablemente, familia youtuberil, tengo que deciros, algunos os acordaréis, que estas gafas fueron compradas en una tienda local de Ubud en Bali. Con lo cual, prefiero a estas. Que le quedan muy bien, la verdad. Y a no ser que vayáis a Ubud, no creo que se puedan comprar, porque era como un montón de camiones. Yo puedo intentar ver si están disponibles online. Vamos a buscarlas. Sí. Una tienda como... ¿Pero tú te acuerdas del nombre? Sí. Se llama Maison... Maison. 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 En Ubud. Maison Mata. M-A-T-A. Ah, qué memoria, hijo mío. Yo no me... Vamos, o sea, en la vida me hubiera acordado. Tendría que ir a Google Maps y buscarlo. Yeah. Es lo bueno de tener pocas cosas, ¿te acuerdas cada cosa? ¿Dónde menudos la dardos envenenados, me la... Ya sé. ¡Qué horror! Es lo bueno de tener pocas cosas, pocas cosas, Alex. Los... La palabra clave no es cosas, es pocas. Ay, ay, ay. Pues eso, vamos al parque y por la tarde Sashito tiene su playdate con Lily, que es la hija de Ola, y yo creo que va a ser un día guay. Un domingo divertido.
Pums. Muy bien. Bravo. A ver, mami, dame esto. Ven. Es una mamá. A ver. ¡Hala! Mientras los chicos se echan una siesta, yo estoy viendo The Supermodels en Apple TV. Y me está encantando. Lista para la playdate y este es mi look. Me he cambiado, me he puesto algo un poquito más arregladito. Ya estoy de vuelta del playdate, que fue increíble, pero estoy reventada. Este domingo me ha matado. Acabo de terminar mi rutina de noche. Voy a poner mi serum en el pelo porque es ya lo último que me toca hacer hoy y es lo último que hago antes de irme a dormir. Una vez que termine este masajito, me voy a meter tranquilamente en mi camita y voy a dormir porque, madre mía, o sea, estoy para el arrastre, os lo prometo, o sea, necesito descanso. Y esta semana tengo que fotografiar como 4 proyectos que se han juntado todos en esta semana y tengo que dejarlos hechos porque tengo que ir publicando en estos próximos días y se tiene que quedar todo fotografiado y hecho y tal, así que sí. Que es un coffee shop bastante conocido aquí en Dubai y estoy a punto de llegar, me quedan 3 minutos exactamente. Gassel me va a dejar allí y ahora os enseñaré mi look, que es bastante guay, y después tengo dentista porque vamos a seguir avanzando con el tema dentista, que es importante, a ver si consigo finiquitar tema Invisalign y todas estas movidas, que estoy hasta el moñet. Mis blushes, absolutamente todo. Mirad, este también, este de Lancôme también. ¿Y quién es el culpable de todo esto? Este ser. ¡Caca mama! ¡Cochino! ¿Qué puedo hacer con esta carita? Hoy vamos a comer este plato libanés que se llama basella orez. Está buenísimo. Normalmente los trozos de carne son un poquito más grandes, pero como lo hemos hecho también para sashito, lo hemos puesto así con carne picada y está súper rico. ¿A
aquí estoy regresando al parque. Hemos venido a pasar la tarde. Mamá ha ido por un café, necesitaba un break. Hay días que empiezan mal y siguen mal, ¿sabéis? O sea, es días como que se reconducen. El día de hoy no. El día de hoy ha empezado mal. No voy a entrar en detalles, pero ha empezado mal, ha continuado mal y tiene pinta de que puede acabar mal también. No me gusta. Es un lunes negro. ¡Qué horror! Verdad. En fin, nada que no se pueda solucionar en la vida. Como dice mi madre, todo tiene solución menos la muerte. Y tiene mucha razón. Claro que sí, las madres siempre tienen razón. Así que vamos a tratar de pensar en positivo y reconducir al menos el último cuarto de día de hoy. Porque sos, ya estoy en el parque. Y está empezando a llover. Y tenemos el coche en la otra puta. Por favor. Venga, sentadito, mamá te da la manito, una, dos y... ¡Woo! Despedida random, no podía ser de otra manera. Por cierto, llevo el laminado de cejas recién hechito, como podéis ver. En el próximo vídeo os hablaré de esto y del tratamiento que me he hecho hoy, que como veis tengo la piel súper bonita con este glow. O sea, quiero hacerme ese tratamiento una vez a la semana. Qué guay, o sea, flipo, ¿eh? Me he hecho el hydrofacial este, súper top. O sea, creo que es el tratamiento que más bonita me ha dejado la piel en mucho tiempo. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vlog. Sé que estos últimos vlogs están siendo como muy tranquilos, muy familiares. Y la verdad es que estoy intentando aprovechar al máximo estos días aquí en Dubái. Porque abril, mayo y junio van a ser meses muy intensos, muy movidos. Va a haber un montón de viajes y... ¿sabéis? Después del último viaje en el que estuve tantos días sin Sasha, lo pasé mal. O sea, francamente lo pasé mal, y cuanto más mayor se hace y más apegada estoy a él y más le quiero y más le amo, cada vez se me hace más difícil dejar esta casa y dejarle a él atrás. Entonces se me hace un poco cuesta arriba, aunque obviamente sé que es parte de mi trabajo y también me emociona mucho y no me voy a quejar en absoluto, al contrario, amo mi trabajo, ya lo sabéis. Me encanta esa parte de mi trabajo también porque me encanta viajar y me lo paso súper bien con las experiencias que nos ofrecen, las marcas con las que trabajamos, son experiencias maravillosas, pero al mismo tiempo, obviamente, hay una parte de mí que echa mucho de menos a mi hijo especialmente, mi marido obviamente también lo echo de menos, pero sé que es un ser completamente independiente, o sea, que hace su vida sin problema y que puede subsistir sin mí, y Sasha también, pero hay un sentimiento de mamá que es inevitable, entonces estoy tratando de disfrutar al máximo de estos días, que ya tengo el próximo viaje, creo que son 2 semanas, así que estoy intentando exprimirlo todo mucho, disfrutar al máximo de mi familia, de estos días tranquilos en Dubái, que además el tiempo está espectacular ahora mismo y es como los mejores meses para estar en Dubái es ahora mismo. Así que estoy intentando, pues eso, como el agua, Sasha, absorber, ¿sabéis? Absorber todo esto para darme fuerzas para todo lo que viene, como siempre. De todas formas, yo sé que este tipo de vlogs los disfrutáis igual, que os encanta que comparta también momentos más tranquilos, más cotidianos, más del día a día. Así que, pues, cada temporada es diferente. Sé que os gusta también mucho cuando os enseño experiencias, viajes, Fashion Week, etcétera, pero también apreciáis este tipo de contenido. Así que hay un poquito para todos los gustos y espero que lo apreciéis también y que valoréis el hecho de que comparta también estas cosas con vosotros, que sé que sí. Así que nada, nos vemos en el próximo vlog. Un besito muy grande, familia youtuberil, os adoro.